Bueno, se encuentra, está en Salamanca, pertenece a la provincia de Salamanca, a Laraz, por lo que se llama Laraz, y bueno, pues aquí muy cerquita de Ávila, ¿no? A la parte de Ávila. Pues se compró hace 36 años y bueno, la compraron entre mi abuelo, mi padre, ahí estuvo, entró, bueno, mi padre fue quien la pagó, mi abuelo estaba entonces y bueno, pues desde entonces estamos aquí, desde el principio tenemos ganadería brava y fue a partir del año 83-84 cuando ya nos decidimos a dedicarnos a esto mucho más en serio, ¿no? Aquí hubo ganadería mucho antes, que era del vizconde García Grande, creo que era procedencia de la corte, aunque yo no lo he llegado a conocer, no hemos llegado a conocer esa parte, ¿no? Bueno, yo en realidad personalmente mi familia ha sido ganadera, ha tenido ganadería siempre, ganadería brava siempre, en Madrid, en mi abuelo, en la zona de Getafe, en Fuenlabrada y por ahí. Y luego ya nosotros, al comprar García Grande, mi padre, y pues nos vinimos aquí, ¿no? Nos afincamos aquí en Salamanca y empezó esta aventura, pues que vamos a ver lo que dura, ¿no? Desde que tenía 4 años he estado aquí pasando mi infancia pues, y jugando y eso, y es a partir de los 12, 13, 14 años me fui tomando más en serio y aficionando a la ganadería y al toreo y a todo este mundillo. Y bueno, desde que empiezas a conocer o a darte cuenta de que todo es lógico, que todo tiene una lógica, todo tiene un proceso, todo son técnicas, que son los que te hace fomentar la afición, el conocimiento de esas reglas, ¿no? Más en serio es a raíz de la compra a Juan Pedro Domé de 40 vacas y un semental y a partir de ahí empezamos a más en serio las cosas mucho antes, pues ya te he dicho que de toda la vida, ¿no? Actualmente, fundamentalmente, Juan Pedro Domé. O sea, son 25 años lo que ha pasado. Nosotros estamos convencidos que sin esa compra no hubiéramos podido pues, ser hoy lo que somos, ¿no? Pero bueno, también hemos marcado una línea, un gusto, ¿no? Que yo creo que se va implantando poco a poco en la ganadería, aunque todavía se está viendo en un porcentaje mínimo, ¿no? Lo que nos gusta, ¿no? Y yo creo que, sinceramente, nunca conseguiremos el objetivo final de que todo salga igual, porque eso es imposible, pero bueno, de vez en cuando alguno embiste como nos gusta, ¿no? Pues un toro al margen de la ortodoxia, de la bravura, de la nobleza, de eso. A mí me gusta
que cojan los vuelos por fuera y empujen la muleta, ¿no? Cualquier aficionado torerista, cualquier aficionado ganadero sabe que el toro tiene que ser bajo y descolgado, pero bueno, a mí me gustan las caras vueltas y el toro grande no me asusta, ¿no? Siempre y cuando esté bien hecho y se descuelgue. Estamos ahí en un momento que no sabemos lo que vamos a durar. Yo creo que estamos yendo a muchas ferias, a ferias de prestigio, y en esas ferias están apostando los que pueden exigir por la ganadería. Sabemos que es un momento que tiene que pasar, ¿no? Que por desgracia ahí en esa lucha no puedes estar siempre, ¿no? Que tiene que pegar el bajón en algún momento. Y sabemos que todos los días tienen que pasar cosas y que el torero tiene que triunfar todos los días, porque es lo que exige el público, y en el momento en que no lo consiga, pues bajarás y desaparecerás. Tendrás que empezar otra vez desde casi cero, ¿no? A ver dónde has fallado y dónde haya fallado poderlo solucionar, no queda otra. Cuando estás en ese momento que te lo piden las figuras en las ferias, tienes que estar saliendo en algún mínimo porcentaje toros que dejen al torero desarrollar lo que lleva dentro, ¿no? Y expresar pues sus sentimientos, ¿eh? Para que el público le siga teniendo como ídolos, ¿no? De eso se trata. Y entonces, evidentemente, para que salgan esos toros es porque pues estás arriba de la evolución, ¿no? Estás, o salen toros donde que es el toro más que se pide hoy, ¿no? Si no, sería imposible. Yo no sé exactamente qué es la casta, ¿no? La casta, cada uno, o determinadas palabras que nos hemos inventado, no sabemos si el toro las tiene que tener o no, o cómo lo ve cada uno esa palabra, o qué significa, ¿no? Yo sé el toro que me gusta y lo que tiene que hacer un toro para que el público se divierta y vuelva a la plaza, y es el toro que quiero que salga. No sé si se llama bravura, casta, nobleza, mansedumbre. No lo sé poner nombres, son nombres inventados por el hombre, pero sí sé más o menos lo que tiene que hacer el toro, y eso es lo que busco. Bueno, ventajas a día de hoy yo creo que son todas, ¿no? Yo sé que hay mucha literatura y muchas opiniones diversas sobre las fundas, pero si hay algo que es categórico, es que las fundas han mejorado la presentación del toro en un 100%, ¿no? Antes los toros, cuando llegaban en el mes de agosto, pues tenían problemas en los pitones, sobre todo los toros rematados, y de que existen las fundas, esos problemas han desaparecido. Yo no sé dónde está la disculpa. El torero, el pitón está mucho más sano, mucho más astifino, y el resultado pues es mucho mejor. Yo no sé dónde podemos fallar. Bueno, el toro se estresa en muchos momentos, ¿no?
y todos nos estresamos en muchos momentos, ¿no? No sé si eso es motivo suficiente porque a lo mejor tenga un poco más de estrés para ponerlas que para no ponerlas, ¿no? También se puede estresar en el viaje y sin embargo suben en el camión. Lo importante es que el toro soporte ese estrés, para eso está los trabajos, la labor del ganadero, para que pueda soportar físicamente determinados estreses que se ve que se ven por la propia lidia, ¿no? O sea, por las condiciones de la lidia, y el toro lo tiene que soportar, si no, no has hecho las cosas bien como ganadero, ¿no? Pues es una alimentación sana, ¿no? No sé, pues son piensos muy energéticos, donde muy bajos en grasa, y bueno, pues que hacen que ayudan a que durante, vamos, creemos que ayudan a que durante la lidia el toro aguante todo el esfuerzo que quiera realizar, que es lo importante, ¿no? Pues me imagino que como en todas, ¿no? Se hace lo que se puede. Tampoco la veterinaria es una ciencia tan avanzada como para saber exactamente a cada toro qué es lo que le ocurre, y tampoco el toro es un animal muy manejable, ¿no? Para en ese aspecto no le puedes tampoco examinar todos los días porque sería ir en contra de su naturaleza, ¿no? Y bueno, eso es un hándicap que tenemos, y bueno, pues más o menos pues como todo. Es muy difícil, ¿no? Cuando aquí se reseña una corrida de toros 5 meses antes, 6, 7, 8 meses antes, todo el mundo está conforme, la empresa está contenta, creemos que es la corrida idónea para una plaza, tú quieres ir a la plaza a triunfar, a que todo salga bien, y todo el mundo cree que va a salir todo bien, y de repente llega el último día y te rechazan la corrida, pues los veterinarios, porque en un momento determinado la corrida allí se ve más chica, se ve de otra manera. Yo creo que es un poco injusto. Yo creo que hacen una labor lo mejor que pueden, evidentemente. Yo creo que hay veterinarios muy capaces de hacer para ejercer esa labor, pero muchas veces están un poquito demasiado poco implicados, o deberían venir antes, o deberían estar pues un poco más en la confección de la feria, no tan al final, no tan en la última palabra, sino un poquito más en el desarrollo de la confección de la feria. Es decir, sabemos que está la corrida y que este toro a lo mejor en este momento ha llegado un poquito así, pero mañana, no sé. Conocer un poco más el historial de cada corrida y, sobre todo, estar muy implicados en la confección de cada feria. Yo creo que es fundamental a la hora de comprender determinados comportamientos. Luego, evidentemente, un error de ellos hace que la corrida esté en entredicho, ¿no? Y levante muchas suspicacias de cara al público, de cara al espectador, y eso pues hace mucho daño a la fiesta en general, ¿no? Thank you.
Bueno, justo, cuéntanos, tienes por aquí los toros de las camadas para este año, los tienes divididos en diferentes cercados, ¿no? Sí, están más o menos separados, como pensábamos al principio que iban a ir, pero luego conforme van pasando los meses y van engordando y van haciendo, pues hay alguno que hay que cambiar, ¿no?, de cercado, pero en principio están separados por corrida de toros más o menos. ¿Cuántos toros más o menos, cuántas corridas tienes preparadas para este año, 2011? Pues alrededor de 25, no llegaremos a ese número, ¿no? Pero ahí le vamos a andar. ¿Cuántas plazas podemos asegurar, más o menos seguro, que va a estar la García Grande presente? Pues más o menos como el año pasado, ¿no? Solemos repetir mucho las plazas donde vamos, quitando este año que vamos a Sevilla, fundamentalmente, y lo demás será igual, Madrid, San Sebastián, Barcelona, luego Nimes, Arles, Mont-de-Marsan, y luego pues Salamanca, Valladolid, ¿qué más hay? Pues Almería, bueno, más o menos como todos los años. ¿Ha sido un invierno duro para el toro? ¿Le está costando coger peso o cómo así? Bueno, el invierno en Salamanca siempre es bastante duro, ¿no? Lo que pasa es que estamos aclimatados. Yo temo mucho más al agua que al frío. Y en ese sentido este año no ha sido muy lluvioso, aunque ha sido también lluvioso, pero los toros acusan más, evidentemente, cuando hay agua que cuando hace frío. Frío hace siempre y estamos acostumbrados. Hemos estado viendo cómo corréis los toros, tenéis un corredero muy largo. Cuéntanos cuánto pueden correr de distancia, más o menos, ¿qué puede ser? Sí, yo creo que tiene 1,5 kilómetros, más o menos. Un día lo conté y más o menos salía eso. ¿Y más o menos cada cuánto los corréis? Si se puede saber. Pues una vez a la semana, más o menos, o dos veces, depende de cómo los veamos, ¿no? Si están más gordos o están un poco más estrechos, pues vamos amoldándonos a las circunstancias. Thank you.
es la, los criterios que seguís para seleccionar las vacas? Bueno, pues es en el tentadero donde se selecciona la que queda para reproductora y la que no queda para reproductora, y luego, bueno, pues sin tener mucho en cuenta, pues siempre los mismos criterios, ¿no? En cuanto a comportamiento, al margen de que cada una tenga una familia o un comportamiento distinto, pero, o sea, por familias o por sementales, que cada semental de un comportamiento distinto, no lo tenemos en cuenta y siempre buscamos en las vacas pues esa uniformidad, ¿no? ¿Más o menos cuántos tenéis? ¿Cómo los elegís? Sí, alrededor de 40 se tientan por... Y bueno, hay varios sementales que nos han tentado por el método tradicional del tentadero de machos, ¿no? Que todos conocemos, pero la mayoría, el 80-90%, sí han salido por ese mecanismo, ¿no? De la finca tenemos los lotes de vacas, que son 10 más el de las heralas, va más o menos por allí, ¿no? Allí tenemos dos lotes, luego aquí tenemos otro, aquí hay otro, y luego detrás nuestra pues están los siguientes, ¿no? Y más o menos pues eso, cada lote consta de unas 40 vacas más o menos, y bueno, pues con su toro correspondiente, evidentemente. Transmitan algo, ¿no? Siempre que transmitan algo, que veas que un toro, el toro en la plaza, ese animal en macho, pues fuera un toro de triunfo, ¿no? Y que fuera un toro con personalidad, o que el torero se pudiera llevar a cabo determinados toreros, porque no todos los toreros necesitan, depende de qué torero necesita un tipo de vaca, pues que algún tipo de torero determinado pues pudiera desarrollar la faena de su vida, ¿no? Algo así, ¿no? No sé exactamente. Es muy complicado muchas veces, porque te tienes que transportar a cosas que no ves, ¿no? Y eso ahí, pues evidentemente, te equivocas, indudablemente. Los sementales por muchas cosas. Primero, por reata, por evidentemente escojo aquellos de los padres que necesito sacar o que me gustaría tener hijos en las vacas, y luego me voy a las hembras, evidentemente, y ahí escojo un montón, luego me voy al campo, cojo por hechuras aquellos que más van con aquella manera de embestir, que es distinta en muchas ocasiones a las buenas hechuras que conocemos normalmente. Y luego ya lo meto en la plaza, y aquel que se parece a los padres o tiene la embestida que yo creo que debe tener dentro de esa familia, pues es el que he hecho a las vacas, o que me gusta, ¿no? La la la.
quitarle esa hija. Para que ella se coja. Eso es. Respetar la distancia. Bien. Variado, eso es. Aguanta bien. No me confío, tengo otro respeto. Sí. ¿Dónde va? Bien, bien. Por otro lado, ese. A los ojos, a los ojos. Quítasela, quítasela, quítasela. Ahí. Ahí que te ve, ahí. Bien. Ahora échasela afuera. Ahí. Quítasela todas las veces ya, de verdad. Bien. Quítasela, quítasela, que se dé la vuelta y te encuentre a ti. Quítasela, que te encuentre a ti. Déjala que te lleve por ese lado. Déjala que te lleve por ese lado. Que te lleve, déjasela. Ahí, ahora ya por delante, por detrás, por donde quiera. Bien. Quítasela, quítasela, que elija ella. Bien, que elija ella. Quítasela de verdad, que lo voy a elegir. Bien, sácala por detrás, sácala por detrás. Pero un poquito. Bien, bien. Bien. Háblale cuando. Dale un pase pecho de verdad. Bien. Ataca. Habla, habla. Bien, coño. Bien. Bien. Déjala, 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 déjala. Sin montar, eso es, eso es. Bien.
dale por detrás, pero... Bueno, pues han sido tres vacas, ha habido de todo, el torero ha estado genial, ¿no? Ha estado fenomenal, se ve que está en un momento extraordinario, cada vaca ha sido de una manera distinta, todas muy exigentes, todas con muchos defectos. Las dos primeras sobre todo han tenido virtudes, la última menos, ¿no? Ha sido más arrollona. Todas, una se ha quedado corta, otra, la primera también ha sacado un poco la cara. En realidad no ha habido ninguna vaca que me haya entusiasmado. Y bueno, ese es el momento de la ganadería. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, la verdad que un tentadero muy bueno, porque bueno, pues es un tentadero que a los toreros pues nos vale mucho, porque de verdad te prueban, ¿no? Las becerras tienen mucho fondo y bueno, pues tienes que estar muy, muy bien con ellas siempre, ¿no? Pues bueno, la primera ha sido muy buena, una vaca muy buena, muy buena. Muy, muy, muy noble, muy buena. La segunda ha sido una vaca muy, muy importante para mí. La verdad que casi, pues, para mí particularmente, pues bueno, es la que más me ha valido, ¿no? Porque es la que más me ha hecho esforzarme, la que más me ha hecho torearla por abajo y la que más me ha hecho pensar, ¿no? Y a mí ha sido una becerra que me ha gustado mucho, sobre todo por lo por abajo que embestía, ¿no? Y la suavidad que pedía siempre. Y la última vaca, pues bueno, ha sido una vaca buena, una vaca normal, ¿no? Pero la verdad que bueno, pues quizá yo me quedaría con la segunda, ¿no? Pues hombre, a mí la verdad que esta es una casa en la que siempre pues, me ha tratado muy bien, se me ha ayudado mucho y he torado pues, muchísimas vacas, muchos toros, he matado muchas corridas de toros y bueno, pues la verdad que siempre me he sentido pues muy a gusto con esta ganadería y pienso que es el toro o una de las ganaderías que cría el toro para triunfar, ¿no? Para los toreros que de verdad quieren triunfar y que de verdad quieren ponerse a funcionar, ¿no? Y la prueba está pues que ahora mismo la están matando todas las figuras. Empecé apuntando el comportamiento de los toros, de los animales, de las vacas también, y haciendo un texto, y veía que cuando quería comparar unos animales, unos hermanos con otros, para ver cómo daba un animal o por qué me había salido un toro tan malo o poder solucionar un problema, veía que en el escrito ese había datos que no venían, ¿no? Que se me había olvidado, había obviado, posiblemente datos que quería investigar 5, 6, 7 años después de haber tentado esa vaca o haber lidiado ese toro, ¿no? Y entonces pues me puse a hacer un croquis donde anotaba las cualidades que yo creía que tenía que tener un toro y las iba puntuando para que todos los datos que yo creía que tenía que tener un toro pues existieran. Pero vi que en esas notas, en esas puntuaciones, tampoco se veían reflejados los comportamientos que yo quería o no tenían lógica los hermanos, determinados hermanos, que cumplieran determinadas pautas, que, o sea, pues un toro que se queda corto, que si todos los hermanos se quedan cortos o no, y veía que eso no tenía relación. Y entonces quise dar un paso más con el vídeo. Y sí he conseguido, no sé por qué, no sé qué tengo que ver, que yo veo determinados hermanos en el vídeo y sí sé que tienen, que se parecen muchísimo, curiosamente, uno buenísimo, otro malísimo, pero se parecen muchísimo. Y bueno, pues eso es una de las cosas por las que yo grabo una mínima parte en vídeo, ¿no? Para tener una referencia, porque creo que es lo que vale. Sí, yo las notas que pongo en el tentadero son una sucesión de cómo es la embestida de la vaca, bueno, primero cómo es el puyazo, el caballo, y luego cómo es la embestida de la vaca. Lo primero que hace una vaca es la distancia, ponerle una distancia, su fijeza, su prontitud, si se emplea, si repite, luego si ha metido la cara, si viene recta, si va largo, y luego pues ya más físico, ¿no? Su ritmo, su movilidad, en fin, todo ese tipo de cosas, que ya te digo que muchas veces en esas anotaciones no tenían sentido, no tenían comparación las familias, los hermanos, ¿no? Y en el vídeo, curiosamente, no deben ser esas las cualidades porque sí se parecen.
Vista Alegre era una corrida con mucha presión, era un año de mucho agua, el año pasado fue un año de mucho agua y no sabíamos exactamente cómo iban a responder las ganaderías en general, estábamos asustados, era la primera del año, era muy pronto, tampoco nosotros estábamos acostumbrados a lidiar en el mes de febrero, siempre habríamos empezado en marzo, abril, que es un año más, sabíamos cómo respondían las carreras, cómo podía ser la fuerza, era todo estaba muy entre alfileres, ¿no? Y bueno, curiosamente, pues más o menos las cosas salieron bastante bien, hubo varios toros que a mí me gustaron y la gente disfrutó y bueno, yo la verdad es que estoy contento, sobre todo con un toro de Manzanares muy bueno y uno del Juli con muchísima clase, que la verdad es que le faltaría a lo mejor un mes para estar rematado el todo, para haber estado en condiciones óptimas, pero sacó una clase tremenda, ¿no? De los que tú crees que es el, en comportamiento, el toro que te gustaría tener, aunque haya faltado un poquito de fuerza en algunos momentos, pues ya te digo, pues quizá porque le faltara un mes o dos meses más de preparación, ¿no? Y bueno, luego la corrida de Madrid, pues no creo que fue buena, fue una corrida pues de Madrid donde no se cayó ningún toro, donde bueno, no se formó ningún escándalo, pero no sirvió para el triunfo, ¿no? Tenemos 8 o 10 toros indultados y bueno, cualquiera de ellos ha dado buenísimo y son, yo creo que cuando un toro se indulta en una plaza es muy difícil que no sea extraordinario. Estoy a favor de los indultos porque siempre anda con la tecla, incluso muchos toros buenísimos no han sido indultados y creo que deberían serlo, ¿no? Mejor es el respeto de los profesionales, de los toreros, el cariño, el sentirte valorado dentro de los de que te admiran o que más que te admiren, que te respeten, ¿no? que te escuchen y puedas hablar, ¿no? Eso es lo bonito. Y lo ingrato es lo contrario. Lo ingrato es pues, cuando hay determinados sectores, bueno, no sectores, sino gente que no te conoce y que tiene una opinión tuya sin darte la opción de llegarte a conocer, ¿no? Eso es lo peor que tiene. Las críticas, determinadas críticas que tú sabes que no van con tu persona, ¿no? Ni van, son un poco deshumanizadas. Ten en cuenta que normalmente que lidias una corrida de toros en una, sobre todo en esas grandes ferias, los toreros van con la intención de triunfar, en unos determinados momentos de un triunfo gordo le supone en su carrera un impulso más hacia arriba, el que está en figura, y el que no está en figura pues necesita un triunfo pues para poder solucionar su carrera, ¿no? En algunos momentos. Y cuando ves que por tu culpa por el comportamiento de los toros no lo han conseguido, pues la verdad es que te sientes un poquito culpable, ¿no? La verdad es que se sufre, sobre todo porque todos van cada vez con más expectativas, ¿no? Bueno, el público no suele reconocer ese tipo de toros, muchas veces, ¿no? No está, va, reconoce más las faenas de los toreros que el toro que a ti te gustaría lidiar, y, o sea, que saliera y sale, ¿no? Acaban reconociendo inmensamente al torero y no tu toro, pero es una satisfacción interior tremenda aún así, ¿no? El torero sí te lo reconoce todo. El toro es un animal muy íntegro, ¿no? Un animal muy, muy de verdad, muy, muy noble, muy, que te lo dice toda la cara, ¿no? Y yo creo que aquí los dos únicos ejemplo, el único que merece la pena también en ese sentido es el torero, ¿no? Que también no puede mentir, no puede, son los dos personajes de esta feria, de esta fiesta, que son imprescindibles, todos los demás quizás estemos de más, ¿no?
es emocionante ver que los dos se tienen que decir las cosas a la cara y por derecho, ¿no? Y eso es bonito. No sabemos lo que vamos a durar, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí. Bueno, estamos teniendo suerte, pero eso nunca se sabe, ¿no? Es un oficio muy duro, ¿no? Donde todos los días tienes que triunfar, donde todos los días tienes que tener la inmensa suerte que algún toro en vista, alguno, y que los toreros triunfen día a día, ¿no? Eso es casi imposible. Y luego estar atento a las nuevas, a cómo evoluciona el toreo, para ser el primero que dé ese toro que requiere el nuevo toreo, la exigencia del nuevo toreo, ¿no? Que cada vez es más exigente, cada vez se torea mejor, más profundo, y cada vez se necesita un toro que aguante más todo eso, ¿no? En toreo ahora hay una baraja de toreros importantísima, 7, 8, 9 toreros muy importantes con una variedad tremenda que son el motor de esto, son el motor, y mientras haya figuras del toreo, toreros, un torero dispuesto a ponerse delante, esto no se va a acabar nunca, ¿no? El objetivo es mantenerte o bajar poco, lo menos posible. Y bueno, la responsabilidad es grandísima, ¿no? Porque las expectativas que creas o que hay en los carteles de figura, cuando ves a la gente llegar a la plaza con ese ánimo de ver algo importante, pues la verdad es que te llena de mucho miedo y mucha responsabilidad, ¿no? Porque ves a la gente llegar y... Y si tú sabes que hay un toro tuyo que es capaz de hacer lo mejor y lo peor, ¿no? Y eso te da mucho miedo. Yo lo veo un milagro, ¿no? Yo ya te digo que es muy difícil que todos los días, porque la gente que paga quiere verlo ese día, no quiere que le cuentes tu historia, salga el toro que necesita el torero para poder desarrollar su toreo, ¿no? Eso es muy difícil, eso es una suerte inmensa, y bueno, cuando deje de existir, pues ha sido bonito mientras ha durado, ¿no? No sabemos nunca lo que puede durar. Con la verdad siempre y la humildad, ¿no? Yo creo que es una persona humilde y siempre va con la verdad y ser objetivo, y yo creo que para ser ganadero el ser objetivo, intentarlo ser, porque nunca lo acabas de ser, es fundamental. Yo creo que cada uno se tiene que dedicar a aquello que tiene afición. Y la afición es lo que te hace llegar donde quieras. Si no tienen afición, es mejor que se dediquen a aquello. Yo lo que me gustaría es que se dedicaran a aquello que de verdad quieren, no a aquello que me gusta a mí, ¿no? No sé si será esto, posiblemente no, o cualquier otra cosa, pero yo sé que cuando uno tiene afición a una cosa, llega sin medios a donde tenga que llegar.